una vez más a nuestro canal de YouTube. Hoy otra vez van a cocinar con la costeña. Me imagino que ustedes estarán preguntando, ajá, ¿y qué ha pasado con la paisa? Bueno, la paisa se va a ausentar del canal de YouTube de 2 a 3 semanas. Cuando regrese, regresará con sus deliciosuras y su estilo paisa. Bueno, hoy la costeña les trae para preparar algo muy delicioso, muy costeño, muy cartagenero, muy a mi estilo. Hoy vamos a hacer unas deliciosas arepas de yuca rellena con queso. Estas arepas de yuca rellena con queso la podemos hacer en cantidades grandes y mantenerlas congeladas en la nevera solamente para cuando las necesitemos. Ya les voy a presentar los ingredientes, acompáñenme a cocinar. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestras deliciosas arepas de yuca. Entonces aquí vamos a necesitar queso, pueden utilizar el queso que ustedes tengan en casa. Vamos a necesitar, aquí hay medio kilo de yuca congelada, porque eso es lo que tengo. Un poco de sal al gusto, también aceite de oliva al gusto. Bueno, ya por otro lado, ya yo tengo mi yuca totalmente cocida. Entonces así está la consistencia que debe de tener la yuca. Esta yuca la vamos a pasar por un procesador de alimento, o el que tenga un molino súper chévere, bacano, lo puede moler. Puse agua suficiente con sal para que la yuca se fuera cocinando. Así me quedó la yuca, ya esta yuca está totalmente fría. Ahora lo que voy a hacer es que voy a proceder a molerla o a procesarla. Así que ya les muestro. Vamos a sacarle el palito que tiene la yuca en el medio para poderlo colocar en el procesador. Entonces, ayudan con un cuchillo, levantan el palito. No queremos que la yuca esté muy cocinada porque después se nos va a hacer muy difícil de manipular. Listo, tapo el procesador. Esa es la manera que yo me doy cuenta cuando ya mi yuca está totalmente molida o procesada, porque hace un solo remolino en el procesador de alimentos. En una taza, lo que voy a hacer es que voy a colocar la yuca allí. Miren ustedes, quedó la yuca. Sale prácticamente la cuchilla del procesador, sale totalmente limpia. Aquí está. Por eso les digo que necesitamos el aceite de oliva o aceite que ustedes tengan, para evitar que la masa se nos vaya a pegar en la palma de las manos cuando empecemos a manipular. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar un poco de aceite de oliva y le vamos a colocar un poquito al gusto. A la vez nos agregamos un poquito en nuestra palma de la mano, la sobamos, ¿ok? Y con nuestra mano ya totalmente limpia empezamos a manipular nuestra masita de yuca. Voy a utilizar bolsas y tabla para aplanar. He preparado la tabla. En esta tablita lo que voy a hacer es que puse una bolsita Ziploc, la abrí por la mitad. Lo que hice fue colocarle aceite de oliva. Aquí está, lo esparzo bien. Y cojo la bolita de harina de yuca y lo que hago es que la coloco en el centro de la bolsa. Lo que hago es que cierro, cojo otra tabla para poder aplanar un poco. No la voy a aplanar tanto porque esta arepita no la quiero tan delgada, las quiero bastante gruesecita. Voy a hacer dos capas porque, como les dije, voy a rellenarlas con queso. Entonces, le coloco un quesito, ¿verdad? Acá la pongo un ladito porque tengo que hacer la otra capa. Entonces, otra vez, coloco la yuca en el medio, la masita, aplano al mismo tamaño de la otra, y lo que hago es que cojo las dos capitas, la que le puse el queso y esta, y lo que hago es cerrar. Empiezo a cerrar así. Estas arepas ustedes las pueden hacer suficiente y meterlas en la nevera, congelarlas, o vayan a consumirlas, solamente sacarlas y ahí está. Siempre hay que tener un plan B en la nevera con respecto a nuestra alimentación. Entonces yo las voy a colocar en papel porque estas las voy a conservar para desayuno. Entonces aquí les hago la muestrica de cómo quedan nuestras bonitas y deliciosas arepitas de yuca. Yo sigo con el proceso de terminar las otras, así que después les muestro. Me salieron solamente 3 arepas
rellenas de queso, como les había dicho. Así las tengo ya listas solamente para conservar en el congelador. Voy a colocar en este papel de cocina para conservarlas. Miren, esta es la manera como yo las guardo en mi papel de cocina. Así las guardo en el congelador para el día que las vaya a necesitar. Salieron mis tres arepas. Si quieren más cantidades, ya saben que debe ser un poco más de yuca. Bueno, y llegó el día de poner a cocinar mis arepas de yuca. Entonces lo que voy a hacer, están súper congeladas porque como las hice de varios días, están congeladas las arepas de yuca. Entonces lo que voy a hacer es, voy a hacer dos para el desayuno. Bueno, entonces lo voy a colocar en el air fryer y lo que voy a hacer es que le voy a rociar un poco de aceite de oliva. Bueno, entonces la voy a llevar al air fryer por 350 grados Fahrenheit, que vienen siendo alrededor de 175, 176 grados Celsius. Los que no tienen air fryer, lo que pueden hacer es que la pueden meter en el horno y por la misma temperatura y por el mismo tiempo. Y o los que no tienen tampoco horno, lo que pueden hacer es que pueden utilizar una sartén. En la sartén colocan un poquito de aceite, un poco de aceite para rociar la sartén. Y allí la colocan en la estufa o en la cocineta y allí colocan la arepa de yuca para que se les cocine o se les dore. Recuerden que ya la yuca está totalmente cocinada, por ende lo que necesitamos es que se dore un poco. Y así de esta manera quedaron nuestras arepas de yuca. Miren, muy bien crujientes, bien doraditas, enteritas. Bueno, una vez más, muchas gracias por mirar nuestro canal de YouTube. No se les olvide activar las notificaciones para prontos videos. Espero que esta receta sea de gran ayuda para ustedes y sus familiares. Recuerden que las pueden preparar y meterlas en la nevera, en el congelador y dejarlas allí por el tiempo que sea necesario para que las puedan utilizar más adelante. Entonces aquí les muestro. Muchísimas gracias una vez más. Chao, chao. Buen provecho. Y así de esta manera emplaté yo mi desayuno. Mi arepa de yuca la voy a acompañar con un revoltillo de huevo. Muchas gracias una vez más. Y esta es la manera en que emplaté yo y voy a desayunarme. Muchas gracias. Provecho.